El 52% de las familias de Mendoza, del Gran Mendoza, en situación de pobreza. Nos vinimos a este comedor, Los Peques, en Colonia Segovia, en el departamento Guaymallén, para saber cuál es la situación, el día a día que se vive acá. Hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? ¿De qué vive la gente? Y acá la mayoría vive de las cosechas, de todo lo que es temporal, los galpones de ajo, algunos cobran las asignaciones, planes sociales, pero no alcanza para nada. Y tenemos también el basural muy cerca de la zona y la gente va a trabajar ahí. Y en el mes están ganando como mucho y trabajando duro 150. Que, como digo, no alcanza para nada las asignaciones. Las chicas que cobran más de la asignación son porque tienen muchos hijos, entonces tampoco les alcanza. Y a nosotros la demanda nos ha crecido el 50%. Tengo mucha gente que me ha pedido integrarse al merendero, pero nosotros, como no tenemos los ingresos, no tenemos los insumos, no podemos aceptarlos. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se vive? Luchando, se lucha bastante. La mayoría changuitas hacen. ¿Qué tipo de changas, por ejemplo? Y recolectan cartón, plástico, todas esas cosas así. ¿Y cuánto se gana en el mes? ¿Con cuántos ingresos cuentan o por día? Y con, rejuntando así, 60 mil pesos al mes. El día hay que vivir y hay que estar para poder comer día a día. Porque hay a veces que unos que no comen, comen los niños y no los grandes. Y las ayudamos así. Nosotros a veces comemos bien al mediodía y a la tarde, en la noche, un té con pan, si hay, y así. Porque ahora en día no se puede comer. ¿Qué comen, por ejemplo? ¿Qué se puede comer? Y arroz, guiso, a veces milanesa, si hay. Más o menos que aguantarlo nomás. Hay que seguirla nomás adelante. Y ahí a veces que tiene que hacer una changuita a mi marido como para comer. Y bueno, y si a veces no hay changuita, que no se puede trabajar, cosas así, se va a tener que aguantar. O si no, venir y pedir acá, ¿cómo se llama? Comida y bueno, aguantarla. Se come siempre, pero ponerle capaz que en el mediodía o si no en la noche no, y así. Y a veces vendemos zapatillas, ropa que no se usa. Cosas. Por ejemplo, ¿cuánto vendes una zapatilla? Y en 2.000, 1.500. Cuesta, porque por ahí no te alcanza. Como le decía, si le compras un mes zapatilla, el otro mes le tenés que comprar ropa por separado, porque si no, después no sabes qué, cómo es, no te alcanza después. Si le compras todo junto, no te alcanza después para la comida. Ahí rajuñando, llego a veces al mes, por ahí el merendero nos salva mucho cuando hace comidas los días sábados, a veces entre semanas. Tenés que tener mínimo 10.000 pesos como para tener una comida. Pero por ahí no alcanza y no tenés. ¿Qué se come, por ejemplo? Y por ahí, como es, fideos blancos, con huevo, o sopa, lo más barato, digamos, que se pueda. Uno con una taza de té o mate pasa el día, pero los niños no. Estás en el 7.